recommend that people visit either the CDC website or the California Department of Public Health, CDPH website, or the Martin Luther King Jr. Community Healthcare website, where we have a great deal of information, as well as links where people can receive accurate information. And at both those sites, you can receive in multiple languages. Señora Presidenta, del 2 al 5, del 7 al 13, el 15 y el 17. Vamos a votar del 2 al 5. Del 7 al 13, el 15 y el 17. ¿Es eso correcto? Sí, señora Presidenta, eso es correcto. Señor Gerstassen, sí. El 19, la fecha va a ser el 15, no el 16. Simplemente quería clarificar eso, Blumenfield. Señor fiscal, quiero hacerlo claro para el récord. La audiencia se refiere a la comité Plum y va a ser escuchada el abril 15. Muchas gracias. Sin objeciones, ese será el orden. Preparémonos para votar en estos puntos. Señora secretaria, por favor, pase lista. Serían 14 ayes. Estos puntos se adoptan inmediatamente. Vamos a votar el 24. Si por favor puede leer esto en el récord. El 24 en la casa que se llama Justilion, José Wizard, en la ciudad de Los Ángeles. Hay una recomendación para extender hasta 150,000 para hacer una liquidación. ¿Eso es todo, señora Presidente? ¿Paso lista? Sí, estamos votando el 24, pues sí, debe ser... Trece sí, uno no. Este punto se adopta inmediatamente. Cambiamos ahora los comentarios públicos. Cuando llegamos a las reglas, por favor, explique qué vamos a tomar para el 20. Se van a tomar separadamente, pues está en esta agenda de la mañana. Así que, señora secretaria, por favor, si puede leer las instrucciones y después vemos cómo hacemos separadamente el punto número 20. Como indica la agenda, los miembros del
público que desean ofrecer comentario público deberían llamar al 669-254-5252 y usar la identificación de reunión número 160-535-8466. Y luego presionar la tecla numeral. Luego presionar la tecla numeral otra vez cuando se les pide el identificación del participante. Una vez que se deja entrar a la reunión, presione estrella 9 cuando desea hablar. Finalmente, cuando escucha los cuatro últimos dígitos de su teléfono, presione estrella 6. Déjame repiten, llamen al 669-254-5252. Utilicen la identificación de reunión número 16053584466 y luego presione la tecla numeral. Bien, presione la tecla numeral una vez más cuando se les pide la identificación de participante y una vez que se lo deja entrar a la reunión, por favor presione la estrella 9 para pedir hablar. Finalmente, cuando escucha los últimos cuatro dígitos de su número, ya presione estrella 6. Para los miembros que están llamando, cuando es su turno para hablar, por favor digan cuáles son los puntos de la gente que quiere hablar. Tiene un minuto por cada punto y hasta tres minutos en total. Y si desea un minuto para un comentario público general, por favor hable primero de los puntos antes de ir al comentario público general. Les avisaremos cuando se les acaba el tiempo. Cuando habla de los temas de la agenda, tienen que estar en temas, pues nuestro objetivo es tratar de cubrir la mayor cantidad de llamados posible. Y si no hablan en tema, van a recibir una advertencia de parte de la presidenta o mía, y si no inmediatamente vuelve a su tema, se los va a cortar, la presidenta lo va a cortar y el resto del tiempo se les va a pasar para el siguiente llamado. Tenemos 30 minutos en total y 18 to 24, del 18 al 34, el 20, como mencionó la presidenta, vamos a tener una audiencia separada. Es una apelación, así que para los que están llamando, si alguien quiere hablar del número 20, pueden hablar, pero sepan que va a haber un periodo separado en los que van a poder hablar. Para los que no hablen ahora, pueden hablar después. Y luego, más tarde, vamos a escuchar también al aplicante y también a los apelantes. Y también va a haber una reunión especial. Así que, por favor, no traten de hablar de los puntos de la reunión especial, pues esto va a ser una reunión especial más tarde hoy. Finalmente, para los miembros que están llamando, si escuchan que alguien se los llama diciendo sus cuatro números de teléfono o alguna identificación, información de identificación, están en vivo en la reunión, es su turno para hablar, por favor presionen estrella 6 inmediatamente. Entendemos que puede estar escuchando en otro aparato. Si lo está haciendo, por favor mantenga una oreja en el teléfono, pues hay un retraso entre la sesión en vivo y la emisión, así que puede ser que no lo escuchen inmediatamente. Presionen estrella 6, vamos a pensar que no están en la línea y vamos a avanzar con el siguiente llamado. Así que están escuchando en otro aparato, cuando es su turno, por favor bajen el volumen de ese otro aparato inmediatamente, pues el retraso y la retroalimentación va a causar mucha confusión si están escuchando en otro aparato que no es el teléfono. Así que estamos listos ahora por 30 minutos, listo para desde el 1 y del 18 al 33, y también un comentario público general. Gracias, señor fiscal. Vamos a tomar el primero. La persona que llama del 0899, presión estrella 6. Hola, sí, buenos días. Sí, ¿de qué punto quisiera hablar? Quisiera hablar un comentario público general. Sí, tiene un minuto, por favor comience. Buenos días, señores miembros del consejo. Quiero hablar de aquellos que tienen el carácter para aceptar cuando sus estrategias han fallado y tengan el coraje de aceptar que a través de una cantidad de miembros del consejo controlan todos los aspectos de la vida de la ciudad. Señor Farrell, su carrera está colgando de un hilo. Pues lo que pasa cuando usted haga su colega política, cuando la gente habla de la gente en la presencia de los otros y están terrificados por sus vidas. Esa fue una mañana en que Mitchell Farrell, cuando ayer dijo una denuncia acerca de la urgencia de cerrar Eco Park, pareciera que
me recuerda que la manera en que el señor Garcetti al siguiente, por favor. La persona que se llama del 7186, por favor, presione estrella 6. Por favor, diga su nombre y el punto que desea hablar. Sí, mi nombre es Alex y esto quiero hablar del comentario público general. Muy bien, tiene un minuto. Por favor, comience. Perfecto. Voy a dar mi tiempo para alguien que vive acá para poder hablar con usted. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están esta mañana? Sí, excelente. La razón por la que estamos aquí hoy es para protestar, para tener una, lo que está pasando en Ecopar, como sucede ahora. Estamos siendo desalojados ilegalmente, no hemos sin ninguna advertencia de residencia en este parque, que estamos todavía en la protección del COVID y la ciudad. Nos están amenazando y arrasándonos y tratando de quitarnos de nuestra casa y no nos dan ninguna alternativa que es viable, que es concreta, que sea permanente solución. Nos están tratando como si fuéramos nada, nos están tratando como que no somos humanos, todo porque las consecuencias de la pandemia hace que algunas personas pierdan sus casas. Así que yo pienso que si tenemos oportunidad de igual, deberían ser algo humano y que es el derecho de su corazón de estar aquí en América. Ese es lo que es este país. Gracias. El siguiente, la persona que llama del 5554, presión estrella 6. Diga su nombre y el punto que desea hablar. Yo soy Murphy de Canoga Park. Gracias, Sean. Gracias. ¿De qué punto desea hablar? Sí. Estoy. ¿Quieres un comentario público general? Tiene un minuto para cada uno. El 18 está en su agenda. Debería ser. Eso es todo. Debería ser. Lo deberían pasar. Y el comentario público. Quiero decir a Blumenfield, mi miembro del consejo, que porque los viernes y los sábados hay mucha gente bajo el freeway, la gente no puede dormir, la gente pasa a una velocidad, alta velocidad en esta avenida. Yo he estado en Canoga Park por 2 años y nunca partan van a una a alta velocidad y tenemos que hacer algo al respecto. Tal vez pueden poner algunas policías en cada esquina para que paren de ir tan rápido. Gracias, gracias, Sean. El siguiente. La persona que llama del 3318, presión estrella 6. Por favor, diga su nombre y el punto que desea hablar. Sí, gracias. A este Richard Cervenco del pueblo de City Council. ¿Quieres un comentario general? Sí, tengo minutos. Sí, señora presidenta, es Nora Martínez. Lo único que sé es que me siento mal por usted y los miembros del consejo que tienen que escuchar palabras sexistas. Yo inequívocamente estamos en contra del uso de este tipo de lenguaje. La gente que usa ese tipo de lenguaje no es parte de nosotros. También no es decir hate speech. Si usted continúa así, Mitch, barriendo y desplazando los residentes, va a haber un escalamiento del que no está usted preparado. Políticamente, lo que va a suceder es en su distrito, potencialmente afuera de su casa, si esto continúa, van a ver un infierno. Si aparece la policía y trata de desplazar cientos de personas de sus albergues, imaginen cómo se va a ver esto para la ciudad. La LAPD aparece. Siguiente. La persona que llama de 4415, por favor, presione la estrella 6. Por favor, diga su nombre y el punto que desea hablar. Mi nombre es Serena. Estoy aquí para hacer un comentario público general. Si tiene un minuto, por favor, empiece.
Sí. Estamos, no pueden, la gente vive, que la gente trabaja, que la gente, estamos aquí, somos parte de la comunidad, queremos ser escuchados. La gente acá, tenemos familia, y usted está perturbando a las familias que viven acá y haciendo que todo sea difícil. Esto es inhumano, esta es una crisis humanitaria y debe ser tratada como que esta gente está cobrando la ley. Esta no es el caso, esta nunca va a ser la causa, no importa cómo lo que digan y no importa cómo lo dibujen. La gente aquí se va a levantar y nos vamos a parar por nuestros derechos. Esto es América, esto es lo que se trata América, así que esto se sepa, que la gente aquí han hablado y no queremos que cierren, queremos servicios no barridas y nos vamos a parar juntos. La persona que llama del 6767, por favor, expresione estrella 6. Diga su nombre y el punto que desea hablar. Hola, soy. Quiero hablar un comentario público general. ¿Tiene un minuto? Oh, sí, estoy aquí en la protesta de Eco Park. Y soy una persona que quiero decir algo. Mi nombre es Jessica. Estoy llamando de pando de la gente que estas familias que están aquí en el parque por esta pandemia. Este es un último recurso. No somos criminales. No tenemos dinero para pagar nuestros alquileres, pero soy una residencia de este parque y les quiero decir, yo solo recibo medical. No recibo estampillas de comida. Lo único que les pido es que perdí mi casa, perdí todo, así que me van a tener este pedacito de tierra que tengo. Siempre estuve, ahora no tengo nada y pago mis impuestos y soy porque ayudo a mi comunidad y ayudo a mi gente. Esto es la última pequeña cosa que tengo y ni siquiera van, ustedes no tienen. El gobierno todavía está esperando estoy aquí con la gente de Copark y no nos vamos a ir, nos vamos a quedar hoy, mañana y cada día que se necesite. No estamos esperando. La persona que llama, que termina en el 5643, presiona estrella 6. Diga su nombre y cuál es el punto del que desea hablar. Buenas mañanas. Quiero hacer un comentario público general. Tiene un minuto. Por favor, comience. Gracias. Estoy llamando hoy porque planeamos la comunidad de recopar este desplazamiento. Es algo increíble. Les están sacando de su comunicación. Les están haciendo que pierdan todas sus posesiones. Y con la pandemia ahora, esto es un riesgo para contraer COVID. La gente debería estar enfocándose en proteger a la gente de Eco Park y no criminalizarlos. Yo vivo acá a una cuadra del lago de Eco Park. Y estos son nuestros vecinos, son sus constituyentes y tienen que poder vivir con dignidad y dejen de acosarlos. Gracias. La persona que llama del 0914, presiona estrella 6. Diga su nombre y el punto que desea hablar. ¿Aló? Mi nombre es Ayman y quiero hacer un comentario público. Tenemos todo un año en crecer esta comunidad. Somos positivos, somos limpios. ¿Y por qué estamos de vuelta acá? ¿Por qué están tratando de echarnos? Mitch, usted no nos quiso encontrar. El año pasado tampoco nos querés encontrar con nosotros. ¿Qué está pasando? Vengan y hablen con nosotros porque estás desplazando seres humanos, gente que están viviendo su vida. Limpiamos, tiramos a la basura. Venga y trabaje con nosotros, Mitch. Trabaja con nosotros y ayúdenos con el Distrito 13. Cambiaron lo que tiene que ser. Vengan. 100 personas han venido porque tú eres una persona. ¿Por qué no puedes venir? Gracias.
La persona que llama 3068, presione estrella 6. Diga su nombre y el punto que desea hablar. Hola, si quieres un comentario público, si tiene un minuto, por favor, comience. Buenos días, miembros del Consejo del Senado. Mi nombre es Brian May y estoy con la asociación de nuestra organización. Es una de familias que están de los pulmones, están peleando el tabaco. Queremos pedir esta ordenanza que se pasó, que está hablando de los productos de tabacos de con sabor a menta, también sin excepción a los que usan hookahs. Y nosotros queremos fuertes leyes que prohíban todo tipo de productos de trabajo para proteger que nadie pueda tener acceso a tabacos con sabores y con cosas baratas. Por favor, únanse al gran número de angelinos que estamos en contra de los productos de tabaco. Gracias. La persona que llama del 8038, por favor, presione estrella 6. Diga su nombre y el punto que desea hablar. Sí, mi nombre es David. Por 20 años he sido un desamparado, por 20 años. Y vivo aquí en Eco Park. Y ver esta hermosa comunidad que tenemos. Estamos haciendo un esfuerzo para tener un albergue. No estamos en contra de los albergues. Estamos conscientes de los albergues y hemos creado un albergue aquí. Las acciones que están haciendo es cerrar este albergue. Todos estamos tratando lo mejor posible, crear diferentes modelos, y hemos creado un modelo que ayuda con las necesidades. No estamos que estamos tomar el parque o volverlo todo basura. Vamos a llamar a su oficina directamente. Dijo que nos iba a encontrar con nosotros. Por favor, si alguien puede contestar el llamado y hablar con nosotros y tener una reunión. No nos han dado ninguna noticia en avance, que preferíamos tener una reunión con ustedes. Gracias. La persona que llama del 1148, prefiere estrella 6. La persona que llama de 1148, diga su nombre y el punto que desea hablar. Mi nombre es Len Moses. Quiero hablar de todos los puntos disponibles y un comentario público general. Se tiene 3 minutos en los puntos más 1 minuto del comentario público general. Por favor, comience. Gracias, señor. Disculpe a la señora Autry por su falta de respeto, Martínez. Usted quiere respeto, pero mire lo que usted le hizo a ella. Respétela. Usted no merece respeto. Todos los puntos en la agenda de hoy son todos votos que van a salir. Si Rodríguez dijo un no, wow, un voto no, qué sorpresa. Esta es la fundación de la corrupción de Leslie. Y Ramen, ¿usted es parte de esto? No hace nada más que votar siempre sí. Inclusive ayer cientos de miles de el número 18. Es una resolución de declaraciones de emergencia por el alcalde para emergencia local para que continúe el COVID-19. Incluida en esta moción debería estar la crisis continua de los hombres y todos estos llamados. De esto se trata. Es una crisis local anteriormente, antes del COVID-19, todo creado por este consejo de la ciudad corrupta. Garceri, Martínez, Wizard. ¿Por qué? El Consejo de la Ciudad, la corrupción no está incluida en esta del Consejo de Los Ángeles en esta moción. En esta declaración de emergencia, toda la ciudad está en emergencia y es un gran campamento de hombres y no se va a ir hasta que esta gente y este sistema desaparezca. El punto 19 es
Es un plume, está la funda, los fundamentos, así como el Martín es el quinto enmienda, no es algo para la gente que se pongan de pie. Ustedes no entienden esto, Martínez y Riddle, Thomas y el resto de ustedes payasos. Todo planeamiento y utilización de las tierras deben ser quitados del consejo, que ese pues es la cuna de los corrupción, inclusive las negociaciones de los votos. Todos los votos son sí. ¿Por qué llaman especial a un punto para hacer campaña, para hablar? Pero cerrar a los públicos, por favor, ¿puede decir volver el punto? Todo el plan debe ser quitados, de ser retirados del Consejo de Los Ángeles si queremos tener control sobre los desamparados. Tenemos que creer, vótenlos a todos. Ok, puede ahora hablar de comentario público. Sí, Dawson, ahora ya. ¿Estoy en mi comentario público? Sí. Por favor, empiece su comentario público general. Gracias. La moción 210001. No, ninguna persona que se sienta en el consejo puede tener su... Si los desamparados no es reducido en 25% en su término, tenemos que deshacernos de esta gente. Farrell, 10.000 unidades con NHS. Los desamparados están aumentando antes de la pandemia con dígitos dobles, y estas personas lo saben. HHA, todo ese dinero solamente puede ser utilizada para nuevas construcciones, así que para poder sacar todas. Yo muevo en levantar esta sesión en nombre de los tres miembros, tres desamparados que mueren hoy, que mueren cada día por esta gente que están sentados acá en este corrupción. No es Ridley Thomas, no es un mono, usted es menos que un mono. Wow. El siguiente. 1360, por favor, presione estrella 6. La persona que llama de 1360, presiona estrella 6. ¿De qué punto quiere hablar? Creo que es un comentario público general. Por favor, tiene un minuto, hable. Sí, mi nombre es Sandra Molina y vivo en la área de Pico Uño, y yo apoyé el Academy de Equities del proyecto. Estoy pidiendo que aprueben este proyecto porque me da una sensación de seguridad la escuela, de ningún niño que quede atrás. Esta escuela es como una familia. Por favor, apoyan este proyecto para que los niños puedan tener esta su carrera. Gracias. La persona que llama de 9204, presione estrella 6, por favor. Por favor, diga su nombre y el punto que desea hablar. Hola, sí, estoy llamando para el comentario público general. Estoy aquí en Ecopark y no estoy de acuerdo. Esta gente que están aquí crecieron una comunidad para ellos mismos, es una comunidad segura. Los vecinos aquí interactúan con la gente y no les importa si son desamparados. Esta comunidad es segura y no creo que este debe ser barrida. Creo que se deberían ofrecer servicios a todos. No hay suficientes servicios y la gente está sufriendo acá. Pues debido a la pandemia, y ustedes están manteniendo a la gente en la calle y no les están dando esperanza, así que esto no es la manera correcta de hacer nada. No creo que esto sea la manera correcta de ayudar a la gente. Creo que deben tomar esto en consideración. Pues la gente acá está sufriendo en el parque.
Muchas gracias. Gracias. La persona que llama, que 7543, presión estrella 6. Sí, hola. Diga su nombre. Hola, sí, buenos días. Mi nombre es Lion Mondes, del Distrito 6, presidente Nuri Martínez. Quiero hacer un comentario, señor Paper. De Pan de los Desamparados, estoy llamando ahí. Hace un par de días vi a una mujer desamparada caminando estaba desnudo arriba. No es la primera vez que veo que una persona desamparada con un problema mental, y se la veía horrible, horrible. Estaba caminando entre Lancashire y Roscoe y realmente no hay nada que puedo hacer. Pues me siento mal, pero estaba experimentando una crisis mental y estaba desamparada, y no es la primera vez que veo esto, y la verdad que me siento muy mal por estos individuos, porque muchos de ellos realmente necesitan ayuda, necesitan intervención. Creo que hay algunos individuos que podrían tener una casa y tener trabajo. Otros necesitan más ayuda que otros. La persona que llama del 0703, por favor, presione estrella 6. La persona que llama del 0703, presione estrella 6. Diga su nombre y el punto que desea hablar. Sí, mi nombre es Sir McCashin. Quiero hacer un comentario público general. Sí, por favor, tiene un minuto, puede hablar. Estoy llamando con respecto al encampamento de desamparados en la calle Verando, es en el distrito 4. Continuamente es un problema, está trayendo miembros de pandillas, y muchos dueños han sido muchos caros calles, entran y salen y están tratando con drogas. Las estructuras son muy grandes, están bloqueando completamente las veredas, y lo único que escuchamos, sí los escuchamos, pero cada vez que dicen ese siempre hay un incidente más. Hubo una gran pelea la semana pasada y los oficiales dicen que no pueden hacer nada porque alguien está dando órdenes de no hacer ningún arresto, así que estamos desesperados. Hemos gastado varios miles de dólares poniendo a portones, y ahora lo único que hacen es decirles sí, los escuchamos. Esto no es un campamento de los desamparados. Acá hay muchos pandillas y problemas de drogadictos. El siguiente, por favor. La que llama del 4444, presión estrella 6. Hola, sí, mi nombre es Jessica Craven. Les doy las gracias por escuchar mi comentario. Primero, estoy solidaridad. Estoy pidiendo que no hagan esta barrida. Esa no es la solución, pero estoy llamando comentarios generales. Estoy hablando del estudio del 100 de LA que fue pronunciado esta mañana. LA se presentaron para tener 100% de producción de electricidad, que es genial, pero tres de ellos hasta el 2025, y solamente uno que se llama el libro llega, tiene el objetivo del 2035. De parte de todos, de muchos activistas del clima, nuestro objetivo tiene que ser 2045, es demasiado tarde. Aún Biden llamó, y el LADWP debe ser los líderes con una el mínimo requerido del Consejo de Leol, de su maravillosa proyecto de ley. No es suficiente, tenemos que ser. La persona que llama del 7006, presión estrella 6. La persona que termina, diga su nombre y el punto que desea hablar.
Sí, ¿me puede escuchar? ¿De qué punto quiere hablar, señor? Dieciocho, diecinueve. Muy bien. Tiene 3 minutos y después un comentario público general. Por favor, empieces. Quiero hablar acerca de la ciudad. No entiendo, no me cuesta entender lo que dice. No se entiende. No sé qué es esto. Creo que es un... disculpe, no entiendo de qué está hablando. Si por favor puede hablar alguno de los puntos. Sí, seguramente estoy el número uno con respecto a la al el, a los aparatos de el número uno, sí. Este es un montón. Consiguen tener un coche y van a contribuir con la delincuencia en Ecopar, todos en Woodland Hills, Villager. Esto es un, se llama un contribuista, está contribuyendo a la delincuencia de las personas que tienen más de 18 años y no gastan en esto, sino gastan el dinero, los que pagan los impuestos. Tienen que servirlos. Las otras personas son vagabundos, simplemente vagabundos. El coronavirus. Yo soy from Missouri. El año pasado conseguimos dinero de todas estas cosas de Washington. Tenés que ir a Washington y abrir un departamento, contratar personas, abogados, consultantes y profesionales, no, un montón de políticos, y tenés que saber cómo hablarle a la gente que está a cargo, como el señor McConnell. Tienen que volver y demandarles para hablar de los problemas de presupuestarios, para conseguir una resolución de presupuestos, y lo que hacíamos, lo que solíamos hacer en los 40, cuando yo era un hombre joven y activo, teníamos una cuenta, íbamos a Washington y conseguíamos los fondos. O sea, puede ahora hacer su comentario público general ahora. Así es como lo asesinó el dinero. Van a ir al estado, al condado, y después conseguir 5 centavos por dólar. Lo hacen todo mal. Lo están haciendo todo mal. Les puedo mostrar cómo hacerlo. Necesitan el dinero. Perdón. Perdón por mi lenguaje. Tiene mucho dinero, 45 billones de dólares, y van a conseguir 1.2 billones. Bien, está bien. Cuando vuelva, vamos a agarrar su dinero y gastarlo en algo. Gracias, gracias. Se acabó su tiempo. El siguiente miembros, esto termina los comentarios públicos para nuestra agenda regular. Así que ahora vamos a votar los puntos número 18. Un segundo, por favor. Vamos a votar el punto 18, por favor. Pasamos lista. Blumenfield.
Perdón, sí, gracias, señor Farrell. ¿15 sí? ¿Se adopta este punto inmediatamente? Vamos ahora al punto C, que fue enmendado por el señor Cedillo. Vamos a votar el número 6, como ha sido enmendado. Por favor, pasamos lista. Blumenfield. ¿15 sí? Se adopta este punto como ha sido enmendada. Vamos al 14, que fue llamado señor especial por el señor Blumenfield. Gracias. Sí, apoyo este punto, lo llamo especial porque el albergue de West de es muy importante, este sistema de albergue de animales, de todo el sistema. Queremos que sea, que siempre quisimos que se abra, desde que fue cerrado por faltas de presupuesto, peleamos mucho para que lo vuelvan a abrir. Tratando de tener algún tipo de pensamiento creativo después de que se cerró por el COVID, nos prometió que iban a tratar de tener un plan para abrirlo más fuerte, mejor. Y muchos comparten el mismo, tiene un albergo que es más como un lugar de rescate. No eutanizan a los animales, sino que los sacan y buscan lugares para que puedan ser adoptados todas estas mascotas de este albergue. Así que hice una moción para tratar de que estos albergues estén en áreas comerciales, no solo las áreas industriales. Estamos saliendo ahora de la pandemia y la racional que nos habían dado. Ahora el alcalde ha permitido que se vuelva a abrir este y estoy realmente encantado. Ayer fui y mientras solamente 20% de la capacidad están listos y ojalá que veamos al departamento de los animales como el del siglo XXI. Esto no es, es los servicios de animales de tu abuelo, de tu abuelita de 100 años. Estamos escuchando en la Comité del Bienestar de los Animales, que es cuyo presidente es el señor Carrett, y así debería ser. Por favor, consigamos una ciudad más humana para seguir cambiando la filosofía de hace muchas, muchas décadas, mientras seguimos trabajando con nuestros asociados sin fundaciones, sin fines de lucros. No hemos tenido realmente de conseguir mucha participación de la comunidad, francamente. Tiene unas revisiones bastante mezcladas, pero no tenemos más que esperar una propuesta. Estamos abriendo el albergue y gracias para que los animales y la gente que los ama puedan ser servidos. Una vez más, gracias, señor Lee, señor Barnett, señor alcalde. Es maravilloso de que tengamos una vez más operando nuestro albergue y les pido que voten sí. Señor Lee. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoras. Miembro del Blumenfield, era muy importante para la área de West Valley reabrir este albergue. Y quiero hacer un comentario corto dándole las gracias a toda la gente que participó en esta moción, el mayor, el personal del departamento, por todo su trabajo duro en ser creativos y en ayudarnos a mantener este albergue abierto. Nuestras comunidades están estáticas, es realmente algo que debería suceder y aprecio el trabajo duro de cada uno de ustedes para que esto suceda. Vamos a votar entonces el punto este,
Señora secretaria, votamos el punto 14, Blumenfeld. Perdón, Cedillo, sí. Gracias, señor Cedillo. Quince sí, se adopta este punto inmediatamente. Vamos a hablar ahora de el 21, que es llamado especial. Gracias. Quiero hacerles saber del riesgo de perder dinero en una oportunidad que tenemos que proteger. Gracias por aquellos que se presentaron en las últimas reuniones de Skype, alentándonos a que todos estamos hablando de este dinero en tránsito. Como sabemos, al principio de la pandemia, Metro y el AT&T fueron forzados para cortar los servicios debido a constricciones financieras. Y más recientemente, en el plan de rescate de América, los fondos del acta de CARES fue distribuido sin controversia, consiguieron su parte justa y pudieron poderlo utilizarlo rápidamente, pero desafortunadamente con la última round de fondos, nuestros vecinos de Orange County están manteniendo algo que debería ser algo muy simple, un proceso administrativo muy fácil, y están tratando de apelando la fórmula, y esto va a ser escuchado para en el Consejo Regional el 1 de abril. Necesitamos toda la atención de la ciudad y del condado aquí en Los Ángeles. Eso que si todos nosotros, para asegurarnos que están los votos para que paren estas 127 millones de dólares en operaciones de transporte, que esta cosa que están beneficiando a nuestros constituyentes y sirven a nuestros, sí que tenemos, si no lo protegemos podemos perder algo de este dinero de Orange County. Así que estamos pidiéndole acá el departamento de cada ustedes para darles detalles, pero queremos poner una alerta roja en esto, pues es muy importante para Los Ángeles y para la gente que está confiando. Gracias por el recuerdo de esta reunión que vamos a tener el 1 de abril, señora Rodríguez. Sí, gracias, señor presidente. Gracias, señor Bonin, por recordándonos a todos de cuán importantes son estas reuniones, pero para nosotros, para realmente presentarnos en solidaridad, no va a ser la primera vez que tenemos que hacer esto, pero seguramente es increíblemente importante, y quiero darle las gracias por traer esto en la atención de todos y por el recordatorio, porque lo que está en riesgo es muchos recursos que apoyan, que dependen en transporte, tránsito público. La señora Martínez y yo tenemos la mayoría de los que utilizan. Vamos a hablar de equidad, estamos hablando de estos problemas. Esto es realmente la raíz. Tenemos que estar ahí para pelear, para poder proteger estos recursos para Los Ángeles. Gracias por ese recordatorio, colegas. Presentémonos todos y 100% para esa reunión. Vamos a prepararnos para votar en este punto. Pasen la lista, por favor. Estamos en el punto 21.
15 sí, este punto se adopta inmediatamente. Vamos ahora al número, el punto número uno, que se lo llamó especial por el señor Cedillo para hacer comentarios. Señor Cedillo. Sí, señora presidenta. Creo que es un punto prematuro. Nuestra oficina no puede apoyar esto en este momento. Así que les pido que voten no. Por favor, votemos en este punto. Por favor, pase lista. Catorce sí, un no. Este punto se adopta inmediatamente. Bien, vamos al punto 16. Para los récords, señora presidenta, la ordenanza del uno es llevada una semana hasta el abril 6 para una consideración segunda. Gracias. Número 16, que fue llamado especial por el señor Lee. Gracias, señor. Está bien. Sí, quiero, está preguntando si pueden responder algunas preguntas. Tenemos, sí, aquí estás. Buen día, señor. Señor Lee, él está. Está en nuestra reunión. Muchas gracias, señora presidenta. Con respecto a este punto, es miente. Lo que entiendo es que ha habido algunos cambios del comité hasta este momento con respecto al acuerdo del contrato. ¿Es eso? ¿Hubo cambios? Sí, es correcto. Hemos alcanzado un acuerdo en los salarios y las hubieron problemas que y se alcanzó otro acuerdo, y también tuvimos el operador que ejecutara una parte del acuerdo de los trabajadores. Esa es mi only questions. Gracias. Señora presidenta, quiero mover que el reporte minoritario, lo segundo, señora presidente. Vamos a votar entonces. Punto 16. Quince sí, se adopta inmediatamente este asunto. Bien, vamos ahora, vamos a hacer un receso y vamos a hacer nuestra reunión especial. Por favor, pasamos lista. Thank you.
15 presentes. Hay quórum. Esta agenda. En esta, el número 1 y 2 son puntos que no se han hecho con audiencias públicas y se requieren 10 votos para ser considerados esos miembros y los puntos de la van a pasar. Gracias, señora presidenta. Señor Kerkorian, quiero decir, hablar del número 1. Sí, gracias, señora presidenta. Quiero hacer el 1, quiero que sea especial por ser enmendada. Quería proceder de que sea para corregir la recomendación número 1, que en vez de 4 millones de dólares, las recomendaciones 1, 2, números 2 y 3, e insertar una nueva recomendación número 1 que diga 1. Depositar en una transferencia intergubernamental medical o otras ganancias de dinero recibida en dentro del fondo 59F / 38 cuenta 38P401. ¿Alguien lo secunda? Señora Rodríguez. ¿Algún otro especial en esta agenda especial, el punto 1.2? Veo que no hay ninguna, así que vamos ahora a hacer comentarios públicos, señora. Quiero, después de que explica nuestras reglas, señor fiscal, ¿puede explicar que vamos a volver al 20 cuando terminemos con esto? Señora secretaria, por favor, como indica en la agenda, los miembros del público que desean ofrecer comentario público deberían llamar al 669-254-5252 y utilizar la identificación de reunión 160-535-8466 y luego presionar la tecla numeral. Luego volver a presionar la tecla numeral cuando le piden el número de identificación de participante y una vez que los dejan entrar a la reunión, presione estrella 9 para pedir hablar. Cuando escuchen los 4 últimos dígitos de su teléfono, que por favor presione estrella 6. Una vez más, llame al 669-254-5252 y utilice la identificación 160-535-8466. Luego presione la tecla numeral y luego presione la tecla numeral otra vez más cuando se les pide la identificación del participante. Y una vez que los dejan entrar a la reunión, presione estrella 9 para pedir hablar. Finalmente, cuando escuche el número, los últimos 4 dígitos de su número de teléfono, por favor llame, presione estrella 6. Para los miembros del público que están llamando para hablar de la solamente de la agenda especial, cuando escuchen los últimos 4 dígitos de su teléfono o alguna otra identificación, presionen la estrella 6 y digan cuáles son los puntos de los que quiere hablar. Solamente 2 puntos disponibles para hablar, que es el número 1, para que es transferir dinero, fondos enmendado por el señor Kerkorian, el número 2, que es el año la beca iniciativa, la iniciativa de beca, como no hay, solamente puede hablar de estos 2, no hay comentarios públicos, así que tiene 1 minuto por cada uno, en total 2 minutos. Como dijo la presidenta, no nos hemos olvidado del punto número 20, que es la apelación de la utilización de la tierra, y vamos a escuchar si vamos a tener una algo especial cuando terminamos esta, que también es especial. Si estos pueden llamar solo los que quieren, a ver si quieren alguien hablar del número 1 o 2. Ok, tomamos el primero. La persona que llama de 8408, por favor, presione estrella 6. La persona que llama de 8408, por favor, presione estrella 6. La persona que llama del teléfono que termina en 8408.
La persona que llama 7719, presione estrella 6. Diga su nombre y el punto que desea hablar. Eric Previn, de Estudio 7, quiero hablar del punto 1 y del 2. Sí, tiene 2 minutos. Sí, bueno, en el documento dice 4 millones en personal y sobre tiempo. Esta es una iniciativa para el 2020 y parece que el seguro es un documento similar también para el plan de seguridad de la tierra del año fiscal. Y tiene otro número, 2.800.000 y pico. Pero el número que realmente es especialmente irritante para un miembro ordinario del público es este. Le van a mandar 2%, no sé si mandaron sus $29 exactamente a tiempo. Y esto no es negociable, aunque estés cumpliendo y seas limpios. Pero cobrar de estos 50 y pico de millones, cobrar 2.7 de millones para manejar el y los gastos de administración hace que realmente se nos salgan las cejas del lugar, pues esto es terrible. Yo estoy hablando acerca de mí misma. Yo siento que el departamento, el de bomberos, pasa tiempo haciendo su trabajo, haciendo que la gente se vacune o hacer las pruebas del coronavirus, para que Blumenfeld pueda tener más tiempo sobre tiempo con ser reembolsado. Ahora pareciera que nos están dando un montón de dinero. Se ve bien. Tenemos 1.3 billones, pero todavía estamos en una situación muy desesperante. Así que a lo mejor tendremos que hacer menos. Gracias. La persona que llama del 8903, por favor, presione estrella 6. Quería hacer un comentario en la próxima. Esto es solamente para la... La persona que llama del 5940, presiona estrella 6.
No, next. La persona que llama del 1374, presione estrella 6. Uno, tres, siete, cuatro, presión estrella 6. Bien, creo esto concluye los comentarios públicos para nuestra reunión especial. Así que, bien, muy bien, gracias. Así que vamos a votar ahora el punto número 1. El número, como ha sido enmendado, es por el señor Kerkhovian y secundado por la señora Rodríguez. Pasamos lista. Entonces, sí, se adopta este punto como ha sido inmediatamente. Pasamos al punto 2 de nuestra agenda especial. Vamos a votar en esta parte, en este punto. Quince sí, se adopta inmediatamente este asunto. Señoras, vamos ahora a terminar esta agencia, esta reunión especial y volvemos a paso listo una vez más. Sí, vamos ahora de vuelta a nuestra reunión regular y pasamos lista. Busca ahí. Rodríguez Thomas. Rodríguez. Hay quórum, tenemos 15 personas, gracias. Ahora vamos al número. Punto número 20, señor fiscal, si puede clarificar cuáles son las reglas para hablar. Sí, vamos a empezar con los apelantes y luego los aplicantes. Esta es una audiencia justa, así que les voy a pedir a los miembros que estén en sus asientos, presten atención, por favor. Cada parte va a tener 5 minutos. Vamos a pedirles de que, a pesar de estar en tema, de que no sean repetitivos, y cuando terminamos con esto, luego vamos a volver a ir a la gente del público que puede hablar, que por ahí quiere hablar, y van a tener sus comentarios públicos normales de un minuto. Vamos a empezar con los apelantes y vamos a, cuando escuchan a alguien que está leyendo el apelante, los 4 números de sus teléfonos, por favor, presione estrella 6 para sacarse del silencio, del mute, y luego vamos a empezar.
La persona que llaman del 1, no, 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 no. La persona que llama de 1507, presione estrella 6, diga su nombre. Sí, buenos días, mi nombre es Aurora Corona. Sí, como uno de los apelantes, vamos a darle 5 minutos. Puede decir lo que desea decir en su tiempo, por favor no sea repetitiva. Y vamos a dejarles saber cuando se acabaron los 5 minutos, así que por favor comience. Muchas gracias. Sí. Buenos días, miembros del Consejo. Mi nombre otra vez es Corona y estoy representando 150 que se están oponiendo, que trabajaron en este proyecto. Quisiera primero decir por qué no hay una declaración de impacto a la comunidad en este proyecto cuando más de 150 individuos están en oposición. Así que quiero que estas todas las partes actúen como una totalidad en el por qué. ¿Por qué no hay una declaración de impacto a la comunidad? Esto hace que también quiero decir que desde el principio los constituyentes, los inquilinos y los residentes que residen en esta están en desventaja, no nos han dado oportunidades amplias para participar de las un minuto aquí, un minuto allá, 2 minutos y eso es todo. Es llevado un mes y medio y hemos tenido 3 audiencias. Hemos tenido una legislación y hemos sido limitados para el minuto que está considerado por la ciudad. No hay hecho un alcance a la comunidad apropiado. Los apoyantes de los padres de los estudiantes, es 300 apoyantes que utilizan este método y solamente 19 individuos que viven en el radio. Esto no ha sido, es increíble que el 90% de mis vecinos que viven dentro de este área y deben ser aprobados. Sabemos que vamos a ser impactados significativamente y nuestro consejo lo sabe también, y también el estudio que revela muestran que hay un impacto significativo en nuestra comunidad. Esos son los números que han, con algunos factores mitigantes para permitir que el proyecto sea aceptable, dentro de los límites aceptables. Hace un año y medio, del 2019, y desde ese mismo momento entraron a los edificios. También quisiera decir que nuestro consejo, señor Cedillo, y los miembros de la comunidad que no van a estar utilizando este edificio para expandir, que esto solo va a ser para administrativos, que es exactamente lo que hicieron, y obviamente no es verdad. Porque ellos no aceptaron las peticiones, los problemas de los que peticionaban. Y en particular tenemos para que no se les permite estaban localizados enfrente de, a través de todas las audiencias públicas. La oposición han sido algunos residentes por los aplicantes y representantes. VPCI muestra que esta carta de referencia, que son los que presentaron a la reunión, y qué pasa con los otros miembros de la comunidad que están en oposición, ni uno han sido fuerzas de oposición de estas peticiones para el. Así que yo digo que estas acciones no deben ser contadas como votos válidos, y solamente los que se presentan. No es democrático. Esta es una de las áreas más pobres de Los Ángeles, con la mayoría que hablan español. Las audiencias fueron mandadas en inglés cuando la mayoría ni siquiera trabajan en su casa y no trabajan en la casa y no pueden
presentarse a las audiencias si no tienen acceso a la internet. Muchos son están familiarizados con la tecnología, algunos son indocumentados. Sé que estas razones son factuales, pues, porque dentro de los 500 pies, estas peticiones de mis familiares deberían ser, deberían ser ignorados. Gracias por su tiempo y espero que nos den más tiempo para resolver los problemas de tráfico. Los problemas hemos obviamente tratado de trabajar con y queremos ver una solución viable que funcione para todos. Gracias, muchas gracias. Así que si hay algún otro apelante que quiere hablar, por favor presione estrella 9 ahora o levante la mano virtualmente. No sé si tenemos a alguien en la línea. Voy a Mari Olarios. No sé si está en línea. Gloria Farías. Ay, no se escucha. No se escucha. Perdí la conexión. Si está en la línea, por favor, presione estrella 9. O si por algún, o si no llamó o quiere hablar, hágalo a presione estrella 9. La persona que llama del 2141, presiona estrella 6. Si diga su nombre, sí. Hola. Corona también. Jasmine Corona. Jasmine Corona, creo que dije. Jasmine Corona. Sí, es usted una de las apelantes, así que vamos a ponerle, darle 5 minutos. Por favor, empiece. Por favor, no sea repetitiva. Lo único que pedimos, sí. Estoy hablando de parte de mi esposo, de anti-corona, de parte mía. Él tuvo que trabajar. Él está en la estación 3. Por eso no pudo estar en la reunión. Quiero hacer una, decir que no estamos en contra. Sabemos que es importante de las escuelas. No estamos en contra de la escuela. Muchas veces dicen que estamos en contra de la escuela, pero no es verdad. El tema es que estamos sobresaturados de escuelas. Hay 4 escuelas charter y 2, una LUSD elementaria, primaria, y luego las 5 y 6 que quieren traer al nuevo sitio ahí en contra de las otras escuelas. Sí, hay otras. Así que eso quiere decir que los niños no se les va a negar ningún tipo de educación. Combinando 2 escuelas puede darle más de 1,000 estudiantes y cerca de estos uno que ya tiene 462 estudiantes y pueden ir hasta 500 estudiantes. El total de cuerpo de estudiantes, esto no incluye el personal, que son como 1,500 personas, y esto va a hacer las cosas aún peor para la comunidad. Esta Equitus 1, 5 y 6 van a estar enfrente del otro en la calle. Esto es una pequeña residencia que es solamente a 2 cuadras, que es ahí donde yo vivo. Cualquiera puede ver que 1,500 estudiantes más 100, va a haber tanto tráfico en una área que ya es tremendamente congestionada. Se han hecho estudios que dice que este proyecto va a exceder el máximo viajes de 250, pero sin embargo utilizan las demandas, están alentando carpooling y que tomen la transporte público, que sabemos que la mayoría de la gente en California no lo hace. Los números fueron nada más para encontrarse con los estándares. Esto no tiene evidencia de que esto va a mitigar el problema del tráfico. De hecho, estas estrategias fueron aplicadas al Equitus One y el resultado es que
a 3 o 4 líneas esperando, esperando en haciendo la cola para levantar a sus niños. Ya tenemos bastantes problemas con los tráficos en Equitus 1. Esto continuamente están estacionando en doble fila, estacionando en la parte roja para evitar las largas líneas de espera. Esto es el hecho de que 72% van caminando es simplemente incorrecto. Por lo tanto, si ustedes se declinan nuestra apelación, es muy vital que deben imponer algún tipo de localizado en 1700 West Pico Boulevard, que es exactamente enfrente de esta localidad, que no se permita en Compton Street. Y también el CDC, sí, esto no ha sucedido todavía, gracias. La persona, por favor, no presten estrellas 9. Si no son un apelante o un aplicante, si son gente del público, vamos a escucharlos después. La persona que termina en 5811. Hola, si diga su nombre. Nicholas Hall. Estoy en la edificio. No, perdón, no lo veo en la lista como uno de los apelantes. Yo estoy ahí. ¿Cómo es su nombre? Estoy hablando como el gerente del edificio de Imperial Liquor. Nicholas Heller. Sí, ok. Tienes 5 minutos. Por favor, no sea repetitivo. Nicholas Heller. Nosotros no estamos en contra de la escuela para nada. Creo que son de muchos beneficios las escuelas charter en términos de equidad de nuestra sociedad en general. Han estado empujando la noción de que necesitamos esta escuela porque hay niños que no tienen un lugar donde aprender, que han tenido que estar aprendiendo en algún lado y no debería realmente una carga de que están, no quiero sonar como rudo, pero esta es una excusa para poner, su sugerencia no tiene ningún sentido. Y cuando leemos las respuestas a la apelación, realmente están tratando de hacer como que el impacto del tráfico no fuera gran cosa. Pero hemos hecho una calculación diciendo cuántas de tráfico va a agregar esto, y es muy fácil manipularlo agregando, cuando vemos el impacto, esta congestión que se va a agregar va a ser muy, muy difícil. Y en adición a esto, el estacionamiento no es lo suficientemente grande como para apoyar al personal que va a estar en el edificio. Y el callejón es muy angosto para hacer algo práctico. En la respuesta de la apelación, el señor Robin, sé que hay definitivamente suficientemente ancho para donde pueden haber un tráfico de dos manos, de mano para un lado y para el otro, pero yo siempre he estado manejando por ahí, está lleno de pozos y es algo realmente muy, muy difícil que puedan entrar dos autos ahí y tener dos escuelas realmente a la misma. Van a haber 2 horas porque de congestionamiento por las escuelas. Si está bien manejando en Union, que es, va solo para un lado, y si quieres hacer a la izquierda, vas a bloquear todo el tráfico. Va a haber una considerable cantidad de congestión agregada poniendo 2 escuelas en un edificio. Están tratando de decir que los voluntarios van a ayudar a la situación, pero sé que en mi escuela tenemos la misma situación y
la gente realmente no pudieron hacer mucho, no pudieron ayudar mucho con el tráfico, y así que esto que están diciendo de que esto va a mitigar algún tipo de problema, realmente no lo creo. Los números que se utilizan es insustentable, así que no estoy segura. Esto realmente va a ser un gran peso en nuestros inquilinos puedan ir a los estacionamientos, a poder acceder a las tachas de basuras. En el licorería Imperial también se apoya en este callejón. Deben tener acceso a este para poder traer la mercadería, y hemos escuchado muchas apelación al altruismo del Consejo de la Ciudad, haciendo como que están haciendo lo correcto, son pro-educacional, pero todos lo somos, pero esto realmente es un gran peso en nuestros inquilinos, y realmente queremos que todos entiendan que no estamos en contra del progreso o de la educación o del futuro de los niños, que solamente queremos que nuestros inquilinos puedan llegar a sus casas, y queremos que puedan sentirse que no están sobrepesados por la adición de esta escuela. Muchas gracias. Así que vamos a seguir con la siguiente persona. ¿Apelante? ¿O la siguiente apelante? La persona que llama del 8893, presione estrella 6. La persona que llama de 8893, por favor, presione estrella 6. ¿Se encuentra ahí? ¿Puede presionar estrella 6 para sacarse del mute, por favor? ¿Hola? Sí, ¿puedo pedir su nombre? No soy público, soy parte del público. Su nombre, por favor, si lo puede repetir. Sabin Díaz. ¿Se puede decir su nombre claro? Sabin Díaz. Sabin Díaz. Pero dijo que es parte del público, no es. ¿Es uno de los apelantes? No. No, por eso le estaba tratando de decir. Ok, vamos a hablar con usted más tarde. Así que vamos a pasar a la siguiente persona. Miembros del público, por favor, no presionen estrella 9 o levanten su mano, pues si no va a ser las cosas más largas, y eventualmente le vamos a hacer preguntas, lo vamos a dejar hablar, pero no en este momento. La persona que llama del 5376, por favor, presione estrella 6. Diga su nombre. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Farías. No me voy a repetir, tienes 5 minutos, por favor, empiece. Gracias por dar un poquito más tiempo de la semana. Siempre tenemos problemas con el teléfono. Uno de los puntos que tiene nuestro problema es el proceso de loterías. El proceso de loterías es algo mandatorio, y con todas estas escuelas están trayendo muchas escuelas con estas loterías. Trae más leña al fuego. Como dijimos, no estamos en contra de la escuela, es fantástico. Westlake, MacArthur necesita más escuela, MacArthur Park, Westlake, y las áreas de alrededor, pero aparentemente ustedes no están viéndolo con un gran ojo. Hay tantas escuelas en nuestra comunidad. En Union Boulevard tenemos charter schools distanciadas de una cuadra una de la otra, o media cuadra, una cuadra y media, así que el sistema de loterías no está funcionando para nuestra comunidad, y tenemos que abordar esto. Hay muchas cosas que hay que cambiar en el sistema, no solo para la escuela, sino también para las casas asequibles que construimos.
tendrían que tener prioridad en la comunidad. Esta iniciativa que tenemos como comunidad es el problema de las pandillas. El abogado dice que siempre hay pandillas, pero en Pico Union es muy raro. La gente que conoce Pico Union, en Pico Union se nos estamos organizando por muchos, muchos años. Y hasta que impusieron muchas cosas que fueron buenas, y tras nos trabajamos con el CRA, tenemos una el mayor, el alcalde, con todas las fundaciones de sin fines de lucro, necesitamos unas 10 escuelas en esta área, entre Hoover, Olympic, eso que es toda la zona que es Pico Union. Tenemos necesitamos muchos desamparados y necesitamos programas de para salud mental, no otra escuela. No estamos en contra de las escuelas, sino que estamos opuestos. La multiplicación de escuelas charters que se nos ponen una tras otra sin poder ver el gran cuadro, que me represento por lo menos 200 personas que están en contra, pues represento más de 12 unidades en el Parque MacArthur. Hay algo que tenemos que ver en su totalidad como comunidad. Así que, por favor, apóyennos como una comunidad en su totalidad, no como una escuela charter. No estamos diciendo en este momento no es nuestra necesidad inmediata. Muchas gracias. Gracias. También miembros de los consejos tampoco lo apoyan. ¿Han escuchado? El consejo vecinal tampoco lo apoya. ¿Han escuchado a la comunidad? Y vamos a movernos ahora al siguiente apelante. La persona que llama de 2553. Presión estrella 6. La persona que llama del 2553, presión estrella 6. Estamos, si este es uno de los apelantes y leemos los cuatro números de sus números de teléfono, presión estrella 6, va a estar escuchando y escuchen el teléfono, no la emisión, pues hay un retraso. No queremos que pierda su turno. 2-3-2-4, presión estrella 6. El teléfono que termina con el 2324, por favor, presión estrella 6. La persona cuyo teléfono termina en 2324, presión estrella 6, 2324. La persona que termina del 0660. Presión estrella 6. La persona que termina 0660, presión estrella 6. Diga su nombre, por favor. Mi nombre es Gloria Zelaya. Y vivo en Pico Union. ¿Eso es uno de los apelantes o es miembro del público? No, no, no. Si eres uno de los apelantes o eres una persona del público, vamos a escucharla, pero no ahora. Okay. Gracias.
vamos a seguir con el siguiente para tratar de que hablen todos los apelantes. La persona que llama del 3037, presione estrella 6, diga su nombre. Anel Reyes. ¿Es usted uno de los apelantes o es un miembro del público? I am a parent. Así que vamos a ver si podemos hablar con los apelantes. Vamos a escuchar a toda la gente del público, pero primero queremos escuchar a los aplicantes y a los apelantes. Los solicitantes. Vamos a dejar. Tenemos una intérprete. La persona que llama del número 5, por favor, le presione estrella 6. La persona que llama del número 5, presione estrella 6. Si llamó de un número privado, por favor, presione estrella 6 y diga su nombre. ¿Hola? ¿Cuál es su nombre? Su nombre, por favor. Denise Hesse. Y nosotros somos dueños del 1604 de 1604 West Pico. Usted, sí. Sí, estamos muy conscientes. Disculpe, por favor, escúchenme un minuto. Estoy de acuerdo con todos los que, por favor, si me puede escuchar. No, vamos a. Quiero hacerle claro esto. Estoy totalmente. Magister Denise. ¿Es usted? ¿No me dijo si eso es un apelante o no? Vamos a tratar otra vez. Si usted es un apelante. Pues son las únicas personas que quiero escuchar, es el representante de los apelantes o es usted. Tratemos de vuelta. Se puso en. But she was, the name was there, Denise. No. La persona que llama del 8015. La persona que llama de hecho 015. Presione estrella 6. Vamos a seguir con la siguiente. Por favor, mantienen la oreja en el teléfono y si es un apelante o un representante oficial, presione estrella 6. En cuanto decimos información, 4628, presione estrella 6. La persona que llama de 4628, presione estrella 6. Diga su nombre, por favor. Mi nombre es Mayra Pérez. ¿Es usted uno de los apelantes o una? No. Ok. Todavía no. En un rato la vamos a dejar hablar. La persona que llama de 3.
545. Estrella 6, presione. Diga su nombre. Ok, soy público, perdón. Voy a hablar más tarde. Ok, déjame explicar una razón por qué tenemos problemas, porque tenemos los números de los apelantes, pero uno llamó desde otro teléfono, entonces vamos a bajar las manos de todos. Y si puede la traductora explicar, solamente quiero que solamente levante las manos, apreciando estrella 9, si es un apelante que... hizo o un representante oficial, pero si ya habló, no tiene que volver a hacerlo. Ok, así que los números de los apelantes son, perdón, se, Yolanda Gutiérrez, Michael Villa, Yolanda Gutiérrez, Michael Rivera. Si es alguno de ustedes, presionen estrella 9. Si no, si es alguno de los miembros del público, no tiene que hacerlo ahora. Pues vamos a tratar de hacerlo otra vez y vamos a ver si tenemos... Ya les sé. La persona número 5, presione estrella 6. Diga su nombre, por favor. Denise. G.C. Soy apelante, soy un apelante. She's there. No. Sí. Okay. Tenemos 5 minutos. Por favor, empieza. Por favor, no sea repetición. Voy a tratar. Eso, estoy de acuerdo con las primeras personas que llamaron, con todo lo que dijeron. Así que si soy redundante, todo lo que dijeron, exactamente lo mismo que siento. Mi familia ha sido dueño de esta edificio en la esquina de Pico Union desde el 38. Así que estoy muy consciente de lo que está pasando en ese vecindario y cómo suceden las operaciones de mi edificio. Y siempre utilizamos el callejón, el alley. Siempre entramos por ahí, salimos por ahí. Tenemos una clínica médica que le da servicios a todos los vecindarios y siempre está muy ocupada, y tenemos una tienda de liquor store, y tenemos también objetos personales que utiliza el vecindario. Es un lugar muy 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 ocupado, así que todos utilizan este callejón, la clínica también, el liquor store también, para poder para buscar sus materiales y para todos los desperdicios peligrosos, porque son de origen médico. Muchos de los residentes en el edificio, que tenemos 12 departamentos, ellos entran y salen por esa área por la mañana, exactamente cuando ese estacionamiento va a estar lleno, y es un callejón público, no es privado. Así que, ¿cómo es esto equitativo? Pensar que pueden utilizar un callejón público para su uso personal no tiene sentido. No hay no hay manera de que entren dos coches en ese callejón. No puede pasar por ese callejón, no caben. Así que Equitos, sé que ellos han sido muy directos y han ido al vecindario y asegurarse que todos están en favor, pero eso es absolutamente no es verdad. Hasta muy poco, cuando empezó todas estas cosas nuevas, nosotros ni siquiera sabíamos quién eran Equitas y cómo evolucionó desde el edificio administrativo para hacer de golpe una gran escuela. Creemos que esto no es correcto, la manera en que están operando, y después, para poder conseguir lo que decían, se trajeron un bulldozer con abogados tratando de
Realmente estoy muy a favor de la educación. Soy una maestra de escuela, de hecho, pero pienso que la manera que esto va a afectar a nuestro vecindario es algo terrible. Todo el perímetro de Comstock a Pico, no hay lugar para estacionar en Pico, tratando de doblar a la derecha. No hay manera de que nada de que eso no se va a poder hacer, y hay un gran parada de bus, de colectivos del bus, justo antes, desde los únicos dos lugares de estacionamiento en esa calle. Toda esa línea va a estar bloqueada. Una vez más, mi punto es de que realmente no creo que una empresa privada tiene el derecho de usar este callejón, este alley, para su uso personal. Gracias. Así que ahora vamos a ver si los que quedan de los apelantes, el público, si los apelantes también, los que faltan, los que todavía no hablaron. La persona que llama 9912, presión estrella 6. Diga su nombre. Sí. Michael Rivera. Bien, muy bien. Si tiene 5 minutos, señor Michael Rivera, es uno de los apelantes. Le pido, por favor, que no sea repetitivo. Muchas gracias. Sí. No escuché mucho de lo que pues estoy trabajando. No pude escuchar todos los que dijeron antes. Trataré de no ser repetitivo, pero estoy apelando de Equitas. Pues no sé que la comisión consideraron ninguno de los problemas legítimos, por ejemplo, el planeamiento de la congestación, los problemas de estacionamiento, los estacionamientos, las escuelas. Yo soy dueño de una casa acá en Western Avenue, unos 5 o 6 de Equitas One, y realmente no siguen considerando de que estamos en la zona del tráfico, pero honestamente esto es ridículo. Pues sí. Muchas veces hacia el lado de West Line, estas nuevas escuelas van a traer más impacto manejando por Pico y ir para el este. Se angosta la calle, y cuando uno está esperando en línea, estacionados en esas zonas rojas en la parte sudeste, bloquean. Luego Pico se convierte en una sola línea, entonces el tráfico lo hace muy, muy difícil. ¿Cómo va a ser esto? Cuando haya más escuelas, dos escuelas más, con más del doble de estudiantes, la gente, escuchando el audio del 11 de noviembre del año pasado, si pareciera que la comisión no prestó atención en los problemas de la gente estacionando en el callejón, y esto me alentó a que realmente apele esta causa. Habían 12 personas que estaban en contra de la parte más impactada en una petición. Esto hace 116 residentes que están oponiéndose. Creo que usted habla por sí mismo. Las 22 personas que están aprobando son padres de estudiantes o voluntarios de las escuelas, y un dueño de una negocia que vive en el City One, pero que no vive ni siquiera cerca de estas escuelas. Al final, la mayor razón para hacer la escuela provee una gran educación, y por supuesto todos estamos de acuerdo con la educación, pero ese no es el punto. Estamos comparando manzanas con naranjo. El problema es la locación y el efecto tremendo que está impactando a los residentes de la comunidad. Eso fue realmente, no lo han prestado atención en esta comisión, que nos está realmente enfocándose en los problemas presentados por los residentes. Simplemente están hablando de su reputación y del valor de la educación. Los directores dicen que correctamente tienen 2,000 estudiantes, ok, 333 estudiantes en la escuela, y cómo van, sin siquiera mencionar. No sé ninguna otra escuela con un gran campus que estén localizados tan cerca unos de los otros. Así que les pido, por favor, que revisen este caso. Durante las deliberaciones, los comisarios mandaron los estacionamientos
siempre estamos quejándonos por los residentes. No creo que ninguno de ustedes vivan o le gustaría vivir en una calle que está llena de escuelas, de vehículos que vienen a traer a sus niños y llevar a sus niños de las escuelas, y todos los padres de Equitos estacionando en todo su vecindario, aunque supuestamente no deben hacerlo. Nadie prestó atención a los comentarios, al impacto a la comunidad. Así que, por favor, escucharme. Por favor, no aprueben estas locaciones para estas dos escuelas. Muchas gracias. Tengo dos más apelantes que están enlistados aquí. A ver si podemos escucharlos, si es que se encuentran acá en línea. La persona que llama de 7006, presión estrella 6. Si digas, no, adiós. Una última vez vamos a entrar. Si es usted un apelante, no un miembro del público, ya usted hace una apelación o es un representante oficial de uno de los apelantes, por favor presione estrella 9 para levantar sus manos y luego volveremos al público después. Si es un apelante o un representante oficial, presione estrella 9 y vamos a ver si tenemos alguna otra persona que sea apelante. Y no tenemos a nadie más, así que vamos a terminar con los apelantes. Vamos ahora a los solicitantes. Si usted es el solicitante o el representante del solicitante, por favor, presione estrella 9 para levantar su mano. No el público regular, solamente, en este caso, es el solicitante, el aplicante. Presione estrella 9 ahora. La persona que llama del 2203. Presione estrella 6. Diga su nombre. Buenas tardes. Yo soy Jack Rubens con la firma Jack de parte de los solicitantes Equitas Academy. Soy, primero va a hablar el CEO y luego voy a hablar yo. Así que vamos a empezar ahora por el señor Borrego. Me doy cuenta que hay 5 minutos. Hay muchos apelantes. Si necesita más tiempo, déjeme saber. Tiene 5 minutos. Si es necesario, podemos extenderlo para equilibrar el tiempo. Sí, así que vamos a intentar unas más, Borrego, en el teléfono. Oh, es la señora Borrego. Lo vamos a poner en silencio, señor Rubens, y luego con la señora, her name, esa mujer. Señora Borrego, creo que dijo. No estamos segunda si está llamando de que vamos a dejar hablar la persona que llama del 7624, presión estrella 6. Diga su nombre. Sí, ese es Marta Borrego. Perdón, le pido disculpa. Dije señor Borrego, tiene 5 minutos. Si tiene más tiempo, le vamos a dar más tiempo para equilibrar con los apelantes. Empezamos con 5 minutos y le pedimos que no sea repetitiva, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Marta Borrego y soy la founder y el CEO del Equitas. Quisiera tomar un minuto para dar las gracias al Consejo de Los Ángeles por tenernos hoy aquí. Por eso tengo el privilegio de haber nacido en Pico Union. Pasé todo mi año ofreciéndole de vuelta a la comunidad. Es importante saber que en Pico Union ese 60%, no, 6 creo que dijo, de graduados de college. Esto es una falla totalmente de proveer educación accesible. Nos hemos dado cuenta que no hay acceso a las universidades, al college. Sabemos que cuando una de las 10 escuelas número 1,
encerraron porque no tenían suficientes estudiantes durante la pandemia. Servimos 250,000. Hemos invertido más de 100 millones en inversiones de infraestructuras en Pico Junio y estamos muy entusiasmados de anunciar nuestras las escuelas secundarias. Y esto es una transformación directa de nuestra comunidad y profundamente va a cambiar la cantidad de graduados en el college. En 2009 tuve darle privilegio de darle la bienvenida y darle las manos a Abigail, que empezó con el primer grado, se recibió en la Universidad de Stanford. Y tengo que decir que estábamos llorando, Alejandro, celebrando la aceptación en Santa Cruz. Está hablando de todos los estudiantes que fueron a diferentes universidades, son nuestros escolásticos en el futuro y nuestra ciudad va a ser enriquecida para esta primer generación. Así que todo este proyecto para tener una nueva escuela que podemos llamar casas, buscamos la locación, la localidad, no quisimos desplazar a ningún inquilino, a ningún pequeño negocio. Tenemos un equipo que es muy educado. Hicimos todo el proceso, así que les pido hoy a los honorables líderes de esta casa que crear un lugar que va a ser de un medio ambiente que va a nutrir a los y que seamos todos partes, futuro acceso al college. Todos creemos que todos los niños tienen derecho a ir a la escuela, sino que van a aumentar su potencial del éxito. Y les pido que por favor voten en apoyar este proyecto que va a tener graduados del college. Para poder continuar a tener acceso a vamos a escuchar ahora nuestros abogados para que me presentó también nuestros principales de la escuela también están disponibles. Queremos responder cualquier pregunta que tengan y les doy las gracias por su tiempo hoy. Le paso ahora al abogado, así que vamos a es Jack Rubens, vamos a quitarlos del mute, que está todavía en línea. La ponemos, señora Borrego, la pondremos en silencio mientras que le abrimos la palabra al señor Rubens. Por favor, presione estrella 6, señor Rubens. Gracias, Jack Rubens, de Equitas Academy. La ciudad ha recibido la petición de 170 residentes. En segundo lugar, en contrario con lo que escucharon, el consejo de la ciudad no ha tomado una decisión en este proyecto, contrariamente a lo que se escuchó. Para el récord, en febrero sí recibimos una carta, mandamos una carta al consejo de la ciudad por numerosas razones de por qué las preocupaciones de a la apelación con respecto de dejar a los niños y levantar a los niños es algo que no tiene fundamento. En la ciudad de transportación, con mucho cuidado, fue revisado y fue aprobado. Nuestro personal consideró cuidadosamente la circulación del tráfico y recomendó aprobarlo. Y el planeamiento de la ciudad, en contrario a lo que usted escuchó, sí, cuidadosamente lo consideraron y aprobaron el proyecto y muchos de los miembros discutieron que el sistema de tráfico sería adecuado para este proyecto, que lo es. Para la urgencia del señor Cedillo, Equitas voluntarios o muchas comisiones en relación a respuesta a estas preocupaciones, esas condiciones aseguran que los niños, el dejar a los niños y levantar a los niños no va a ser una carga para el vecindario. También quiero señalar que aproximadamente 75% de los estudiantes que van a venir Equitas 5 y 6 van a ir caminando a la escuela.
solo una pequeña porción de los estudiantes van a venir en coche, van a venir en... Y esa es la razón por qué la circulación del tráfico aquí es, de hecho, adecuada. Con eso, de parte de Equitas, respetuosamente le pedimos al Consejo que, por favor, que niegue estas apelaciones y que nos den el permiso para este proceso meritorio. Perdón, no escuché eso. Creo que Maggie va a hablar durante los comentarios públicos. Por favor, durante va a tener solo un minuto durante los comentarios si quiere hablar por más tiempo que esto, o debería, si no ha llamado, lo debería hacer ahora y luego presionar estrella 9. Maggie, si quisieras hablar ahora, por favor, presiona estrella 9. No va a hablar, así que estamos bien. ¿Ese que han tenido alguna otra cosa que usted o señor Borrega quieren decir? ¿Algo más? Creo que dijimos lo que es necesario, así que si hay alguna pregunta de parte del Consejo después del comentario público, estamos felices de responder. Les voy a pedir a todos que bajen las manos y les voy a pedir a la traductora que explique que si es un miembro del público y quiere hablar de este punto, ahora es el momento de hablar, de decir estrella 9. Y vamos a empezar. Como miembros del público, bueno, solo van a tener un minuto porque no es un aplicante o un apelante o uno de los oficiales, de representantes oficiales. Si eres un público del público y quiere hablar, por favor, presione estrella 9 ahora para levantar su mano y vamos a empezar con los comentarios públicos. Estrella 9, y vamos a empezar a escuchar los comentarios. La persona que llama del 9686, diga su nombre, tiene un minuto. Sí, mi nombre es Agustín Buenrostro y vivo en Pico Union. Yo apoyo la Academia 5 y 6 de Equitas Acandes. Por favor, aprueben este proyecto. Yo lo apoyo, pues Equitas es una gran adición a nuestra comunidad. Yo vivo en LAUSD, en el sistema de las escuelas, desde que nací. Y una cosa que he visto la diferencia, es un gran impacto en nuestra educación. Veo que muchas personas que se han retrasado, bueno, no exactamente retrasado con sus notas, sino con respecto a su nivel de educación. Así que esto es una gran oportunidad que deberíamos aprovechar. Así que 2 minutos de tráfico no es un gran peso. Yo viví en Los Ángeles toda mi vida y si es algo que es así. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Vamos a escuchar al siguiente. La persona que llama 3545. 3545. Presión estrella 6. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es. Soy parte del proyecto de Pico Juno, una fundación sin fondos de lucro que está en la 12 de Valencia. Estamos orgullosos. Le damos productos a 1,000 familias en asociación con Equitas. Equitas es un regalo a la comunidad. Estamos muy honrados de estar con ellos. Como una cuestión, yo crecí a unas cuadras del Junior, en las escuelas secundarias, y mis padres decidieron moverse a este vecindario para vivir cerca de la escuela. Pues es conocimiento común, sabiendo que escuelas y educación es el camino hacia un futuro que es más saludable, que es más seguro. Hablando con el capitán Alfonso López, de los criminalidad no ocurren generalmente cerca de las escuelas, y como para el récord,
la cantidad de delitos ha bajado en ese vecindario. Los cambios suceden cuando se ponen las palabras en acción. No puedes decir, tenés que trabajar para cambios positivos y reconocer que los cambios. La persona que llama del 2553, presión estrella 6. Diga su nombre. Mi nombre es Alejandra Álvarez. Y yo vivo en Pico Junior. Y yo apoyo la Academia Equitas 5 y 6. Este proyecto lo apoyo. Respetuosamente le pido que voten para aprobar este proyecto, porque esta escuela va a beneficiar a nuestros niños en nuestra propia comunidad. Necesitan. No tienen que irse millas lejos al valle o a ningún otro lado, sino que se pueden quedar en la comunidad, en un hermoso campus que Equitas va a hacer. El tráfico en Los Ángeles es horrible en todos lados, así que Equitas ha hecho un plan. Confío en que yo trabajo en el distrito de LAUSD y la calidad de la de educación ha proveído para nuestros hijos. Me hacen que pida, por favor, aprueben este proyecto. Gracias. La persona que llama del 2187. Presión estrella 6. Diga su nombre, por favor. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Escobar. Yo soy madre y también tía de dos niños. Quiero mencionar que yo estoy a favor de este proyecto. Yo apoyo este proyecto. Sé que como la educación, con respecto al tráfico, personalmente yo dejo a mis hijos y por supuesto, pero para tratar de evitar el tráfico, muchas veces los padres tenemos que hacer lo mejor, dejar a nuestros niños, dejarlos y lleva menos de un minuto hacerlo. Y también veo que la escuela es muy comunicativa, están prestando atención a los padres, aquellos que no siguen las reglas, para que la persona que llama de 8472, presión estrella 6. Sí. Continúa. If they can approve this project. So Equitas have committed with the parents to be always in good communication. Continúe. So the traffic can flow, like, easy. So that
takes only like less than 3 minutes walking or by car. So with all respect, I ask you that to support this project because it's beneficial for the community. Okay, so many parents walk like more than 6 blocks, and so this is like a lot closer for us. El siguiente, por favor. La persona que llama de 2047, presione estrella 6. Diga su nombre, por favor. Diga su nombre, por favor. Sí, ¿me puede escuchar? Mi nombre, lo dijo muy rápido. Vivo en Pico Junior. Y yo apoyo Equita 5 y 6. No nos lleva 5 minutos. Gracias por su tiempo. Gracias. Uno más. Vamos a tomar el siguiente. La persona que llama 5233, presión estrecha 6. Sí, mi nombre es Kavika Chan y soy el principal de la Equitis número 5. Equitis 5 es una escuela pública en Pico Junio y estoy comprometido a ser un asociado y tener diálogo abierto con la vecindario. Es un gran honor para mí servir a esta comunidad. Pero esto es no solamente para nuestros niños, sino para los miembros de la comunidad que desean oportunidades. Yo soy un apasionado creyente de la educación y de traer muy buena educación de gran calidad para nuestra comunidad, y quiero trabajar asociadamente con la comunidad. Muchas gracias. El siguiente, por favor. La persona que llama 0482, los últimos 4 números, versión estrella 6. La persona que está llamando del 0482, diga su nombre, por favor. Un segundito. Sí. My name is Amparo Luna and I live in Pico Union, so I also ask for the support. Continúe, señor Amparo. Sí. I've been for a long time in the school. And I've never found a school like Equitas, and I'm very grateful to them. If it was in my hands, I would like root for all kids to go to this school. So please say yes to this project. Thank you very much. El siguiente. Vamos a tomar 12 personas más en estos puntos. Así que el siguiente, por favor. La persona que llama del 0234, presión estrella 6. Diga su nombre. Por favor, diga su nombre. La persona que llama del 0234, por favor, diga su nombre.
El teléfono que termina con 0234, presione estrella 6. Se puso en mute. Por favor, presione estrella 6. Diga su nombre. ¿Cómo se llama? Los cuatro últimos dígitos, 0234, diga su nombre, por favor. ¿Está fuera del mute ahora? ¿Me puede escuchar? Sí, tiene un minuto. Estoy aquí apoyando Equitas 5. Quiero que lo más importante es, he visto mucho, muchas escuelas que veo que no son muy buenas para los niños. Creo que hay algo importante, es que relocalizar a los desamparados. Porque esto es importante para que haya mejor tráfico. Nunca tuve problemas con los tráficos en llevar a mis niños a la escuela, pero creo que lo más importante es relocalizar a los desamparados. Y nuestra comunidad es una... El siguiente, por favor. La persona que llama del 2324, presione estrella 6. Diga su nombre. Good afternoon, respectable people. Continúe. My name is Carmen Santos and I've been with Equitas Academy since it was founded. Continúe. I live in Pico Union and I support this project because I am a volunteer, a mother volunteer. In the morning drop off. I know that parents follow the rules to drop the kids and to pick them up. And I know that the system that they have is very efficient and they're very serious. Oh, they're very serious in case if the parents do not follow the rules, they take it very seriously. I've seen like firsthand that the system that they have for traffic and also their warning system. And its fulfillment is very efficient. That's why I ask you that please support us and thank you. La persona que llama del 8774, por favor, presione estrella 6 y diga su nombre. Soy la principal de la Equitas 6. Como principal, estoy comprometida en ser un excelente asociado de la comunidad y mantener un diálogo abierto con los vecinos. Estoy familiarizada con los. Soy una primera generación criado en Koreatown. Mis parents no tuvieron otra opción que hacer la escuela, que tenía que ir en el vecindario. No tuvieron mucha elección. Esto desempoderó a mis padres, no poder tener una elección para sus hijos, sino especialmente en este vecindario que es representado
Es importante que reciban una alta calidad de educación. No solamente proveemos un programa académico, sino con una experiencia, currículos de apoyos mental, emocional para los estudiantes. Gracias. El siguiente. La persona que llama del 4628, presione estrella 6. Sí, mi nombre es Maya Pérez, vivo en Pico Union. Le pido al consejo que voten para aprobar el proyecto Equitas 5 y 6. Creo que nuestras comunidades necesitan más escuelas de calidad como Equitas. Gracias por dejarme hablar. El siguiente. La persona que llama del 7006, presione estrella 6. Otra vez, estamos todos apreciamos el gran proyecto. El Academy llamado. ¿Cuándo los niños aprenderán? ¿Y qué acerca de las historia del gobierno y de física? Todos vienen en la corrupción. El señor Cedillo. Ok, gracias. Gracias, gracias. El siguiente. La persona que llama del 7316, presione estrella 6. La persona que llama del 7316, presione estrella 6. Por favor, diga su nombre. ¿Aló? Diga su nombre, por favor. Mi nombre es Media Pivo, en el área de Pico Union, a 2 cuadras de las escuelas, y escucho las preocupaciones del tráfico. La verdad es que siempre es un problema el tráfico y el estacionamiento en todos Los Ángeles. Siempre mis vecinos tienen 3 coches. El problema es, tenemos niños, tengo que decir que limpian la calle, ayudan a la comunidad. Los padres no tienen que ir a otros lados para tener una educación secundaria, que es algo muy especialmente difícil encontrar. Yo viví toda mi vida acá, yo fui a la escuela pública y quiero decir que estoy feliz de que sé que ustedes va a ser una gran adición para nuestra comunidad. Así que creo que el beneficio son más grandes que el tráfico. El tráfico sí es una pesadilla, pero bueno, eso es todo lo que tengo para decir. La siguiente, por favor. 8380, la persona que llama del 8380, por favor, diga su nombre. Mi nombre es Mina Yo. Soy un residente y dueña de el Pico Union y también soy parte del equipo de arquitectos trabajando en el proyecto Equitas. A pesar de que el edificio pareciera ahora que es un cuadrado, como una caja, estamos tratando de hacer espacios creativos para que sea colorido y también. Esto va a ser una escuela que va a proveer un lugar seguro donde los niños pueden aprender y crecer. Gracias. Este va a ser el último. La persona que llama del 1360, presione estrella 6. Diga su nombre. Mi nombre es Sandra Molinos. Sí, tiene un minuto. Vivo en el área de Pico Union y yo apoyo la Equitas 5 y 6. Les pido que aprueben este proyecto, pues me da un sentido de seguridad. Se han quedado durante la pandemia ayudando.
que tengan muy buen altos académicos. Esta escuela es ayuda a muchas familias y yo creo que esta escuela va a ayudarles a que se preparen mejor para ir al college. Gracias. Gracias. Vamos a cerrar ahora los comentarios públicos en este punto, señor fiscal, el 20. Vamos ahora a pasárselo al señor Cedillo para que prepare su moción. Señor Cedillo. ¿Sí? La moción es... debe ser escrito por un abogado. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí lo podemos escuchar, señor. Sí, claramente el abogado ha escrito esta moción. El punto es negar las apelaciones, los 8 apelaciones que sean articulados. ¿Quieren que lea toda la integridad o podemos ir a la sustancia? Yo lo leería en su integridad. Sí, perdón. Por favor, tenemos dificultad. Si necesitamos que lo lea enteramente. Mi hijo dice que soy un hombre que habla suave. ¿Están listos? Sí. Tuvo que haber sido escrito por un abogado. Yo muevo que el asunto de las consideraciones continuas y acciones relacionadas con la excepción categórica y la comunicación de los comisión de los planeamientos de Los Ángeles relativo a los apelantes que para la operación de dos escuelas charter schools de 5 y 6 de los grados K a 4 con el máximo enrollment de 1,000 estudiantes para la propiedad que está ubicada en el 1608-1636 West Pico Boulevard y 1321-1331 South Union Avenue. El punto 20 en la agenda es la número 21-0015 que se ha enmendado para adoptar las siguientes recomendaciones. 1. Negar la apelación hecha por Jasmine Corona, Constance Street Residence, Aurora Corona, Denise Hesse, de Hesse Corfer, Gloria Farías, de Pico Union Housing Corporation, representativo Ada R. Cordero Sachs, las oficinas de la ley de Ada Cordero Sachs, número 5, Michael Rivera. Número 6, Nicholas Heller, de Hesse Corporation, de parte de la Imperial Liquor. 7, Yolanda Gutiérrez, de la restaurante La 27. Y 8, Neri Olarios, que sostengan la determinación de aprobar la conversión de un edificio comercial para hacer estas dos escuelas charters y ese es el número 1. El número 2, que basado en el y 15332 clase 32 y que no hay nada sustentable que una excepción categórica de la sección se puede aplicar y adoptar los proyectos de la excepción categórica. Número 3. Adopte las condiciones modificadas y descubrimientos para ser aprobadas
del 5 de enero del 2021, número 4, modificar la condición, las condiciones de apruebo de Fortine de está hablando de las de dejar a los niños y levantarlos, serán hechos según el plan de circulación, y para dejar y buscar a los niños se ha modificado de acuerdo a la satisfacción del Departamento de Transportación de Los Ángeles, y que se continúe a explorar y la, si es posible tener y o dos, construir un nuevo driveway en la avenida de South Union para acceder al parking lot que está localizado en 1321-1331 de South Union Avenue, para que tengan acceso. Las modificaciones serán sometidas al departamento para el récord. Los padres y los guardianes tienen que ser llevados al drop-off, mostrándole los planes. Incluyendo la calle Constance. Ofrezco que si alguien lo secunda. ¿Alguien lo secunda? Secundado por el señor O'Farrell. Vamos a prepararnos para votar. Por favor, pasa en lista, señora secretaria. Blumenfield. Por favor, señor Cedillo, puedes entregar su moción. Dársela a la secretaria lo más pronto posible. Catorce sí. Este asunto se adopta inmediatamente. Bueno, vamos a hacer ahora entrar a nuestros puntos de sesiones cerradas, las 22 y las 23, que han sido, tenemos ese. Nos van a dar 2 minutos para preparar la sala. Si por favor pueden preparar. Nos vamos en 2 o 3 minutos.
13 miembros presentes. Tenemos quórum. Señor fiscal, ¿quiere reportar acerca de los? No hay nada para reportar de las sesiones cerradas. Tal vez señor Blumenfeld tiene un anuncio. Señor Blumenfeld tiene un anuncio. Sí, el comité que se iba a tener a las 2 de la tarde está retrasado por esta reunión, así que nos vamos a juntar a las 2:45. ¿Algún otro anuncio de los comités, señor O'Farrell? No, tengo nada más un anuncio general. Deme un segundo. Señora secretaria, ¿qué tenemos ahora? Tenemos mociones para anuncios y referencias y van a ser en el sitio. Si alguien desea para suscribirse, para recibir las copias de las mociones en su correo, por favor, suscríbanse en el sitio. Gracias. Así que ahora vamos a hacer anuncios. Señor O'Farrell, gracias, señora presidente. Perdón. Colegas, esto es tanto para ustedes como para el público general. Veo que hay tantos comentarios acerca del lago de Pocopan. Voy a volver a trabajar de vuelta para asegurarme que la información acertada va al público. Ayer más de 120 personas que estaban experienciando fueron movidos a viviendas transicionales del proyecto Roomkey y de los sitios de proyectos Homekey. Quiero dar las gracias a todos los proveedores de servicio que han estado trabajando con mi equipo desde diciembre para poder encontrar lugares para estas personas que experimentan desamparados, que donde van a tener comida en estas causas que son seguras y para poder hacer un pasaje para poder una transición a estar fuera de las calles. Desafortunadamente ha hecho un concentrado y coordinado para intencionalmente tratar de dispersar falta de información y también en los perturbar nuestra capacidad de ofrecerles a viviendas a los desamparados. Por meses hemos estado haciendo esfuerzos, tomando tanto tiempo, gran sensibilidad y mucho cuidado individualizado para cada persona que está experimentando. Nuestros trabajadores de alcance deben continuar trabajando con los participantes que están en el lago para aquellos que pidieron y que desean un lugar seguro para vivir, para aquellos que están escuchando o que están reunidos porque están ahí bajo pretensiones falsas. Si ustedes parte de nuestra meta de proveer viviendas cuidado médico en Los Ángeles para aquellos, queremos que sean asociados a nuestros esfuerzos y que permiten que este trabajo que estamos haciendo para darles viviendas a los más vulnerables que continúe sin interrupciones. Tenemos que cerrar la capacidad para podemos hacer reparaciones. El reparaciones quiere decir las luces, plomería, quitar materiales peligrosos y reparar y debido a vandalismo enorme. Para cualquiera que diga que esto es una existencia utópica o que esto es, o como dijo Lele Chan, que el parque ha evolucionado en una sociedad que es como una comuna o que esto no puede ser más lejano a la verdad. Aquí esta es la realidad. El parque tiene, de hecho, ha devolucionado en un lugar peligroso, caótico, entorno para todos los que lo utilizan. Han habido 4 muertes, incluido una mujer de 18 años que era una estudiante de honra que murió en julio de overdosis de cocaína. Han habido violaciones sexuales, informes de las personas que tienen casas o no casas con abusos de animales. Impuestos a gente que está durmiendo ahí, en donde juegan los niños, exposición indecente y también prostitución. O todo organizado por aquellos que se dicen ser líderes y después cuando están diciendo que estamos haciendo barridas o criminalizando a los homeless, si ustedes definen una barrida siendo llevar a alguien a un lugar que es a un entorno que es limpio y seguro, donde se les va a dar comidas y se les va a dar
servicio médico, pueden llamarlo como quieren. Pues esto es lo que estamos haciendo para todos los que han estado ahí durante las últimas semanas o meses. Nadie que sea desamparado ha sido criminalizado, pero ha habido personas habitando en este entorno peligroso durante el último año para evitar una violación de un arresto. Sí, se han hecho algunos arrestos, incluyen a una persona que fue extraditado por molestar a un niño y fue extraditado a Colorado. También ataques con cuchillos y asalto a un ataque a un empleado del parque. Nadie ha sido criminalizado, pero sí la actividad de criminalidad se está haciendo como debe ser. Y esto es a pesar, esto es incluyéndose dándole servicios de baño, de duchas, de y pruebas de COVID y tanto apoyo que se le ha dado a esta situación. Nunca tuvimos la intención de que esto dure por siempre. Y ahora que tenemos las soluciones de las viviendas que yo y mis equipos hemos estado trabajando tan fuerte, es ahora tiempo de moverse y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, gracias, señora Presidente, y gracias, colegas. Gracias, señor O'Farrell. Anuncio, señor Blumenfeld. Sí, brevemente, quiero anunciar que hoy es el día de pago y igualitaria, que esto nos recuerdan que las mujeres no le pagan lo mismo a las mujeres. Ellos, junto con a la presidenta Martínez y a Rodríguez, para verificar que no haya discriminación. Y ahora, pues, la vicepresidenta es una idea única, pues, a diferencia de otros que generalmente se apoyan en las víctimas. Ahora estamos pidiéndole a los que pagan que se aseguren que no se hace esta discriminación. Gracias, señor Blumenfeld. Señor Keretz, ¿algún anuncio? Gracias, señora Presidente. Quiero recordar que este sábado, el 27, es el día de Passover, que es, termina el 4 de abril, el domingo, que se celebra el éxodo de los judíos de la esclavitud. Así que a todos nuestros residentes judíos, un gran Passover y también un Seder. Y mañana, jueves, es el aniversario de los 200 años de la independencia de los griegos en reconocimiento. Mañana el City Hall va a mostrar en blue and white, en azul y blanco, por los colores de la bandera griega. ¿Algún otro anuncio? Sé que el señor Carcaño se tuvo que ir. Quiero desearle un muy buen feliz cumpleaños. Es su cumpleaños hoy. Feliz cumpleaños, señor Kerkorian. Y señor, que sé que tuvieron. Y mañana es el señor del cumpleaños del señor Cedillo. Así que también, Gil, feliz cumpleaños para ti. Mañana, ¿hay alguna otra moción de despedida? Veo que no hay ninguna. Se levanta la sesión. Gracias.